Los Tóxicos presentes en la arena. En la arena de transmisión vemos cómo conecta la Filomena, el mismo Amnesia, uno de los luchadores que estuvo el fin de semana en la arena, Roberto Paz, enfrentando a Rey Plata y también al mismo Aero Extreme y Roberto Ponce M. Saludos desde Tijuana. Desde Tijuana, ve nomás cómo nos están acompañando. Pero ¿qué es lo que pasa? Just Daniels abajo del cuadrilátero. Lo acaban de impactar hacia el mismo Flama Negra, a una de las sillas, y están jugando con él. Lo están paseando por los pasillos de la arena Totaltecas. Ahí estamos viendo cómo lo está castigando. Le está metiendo presión con su pie. Y el mismo Simi, quien estaba impartiendo justicia esta noche, está contando para que continúe con esta lucha. Un Dragon Kid que nos está viendo Javier también transmisión. Ahí lo lleva inmediatamente la persecución. Lo trata de estrellar con ese carro. No entiendo qué está haciendo un carro. Más adelante nos van a comunicar qué está haciendo un carro. Pues en la arena Tonaltecas, dentro de una arena, un carro, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que estará haciendo? No lo sé, pero ahí estamos viendo cómo está jugando con el público. Lo acaba de impactar hacia el filo del cuadrilátero. Ahora sí, mi ojos, Daniel, se viene lo bueno. Amnesia acaba de tomar una de las sillas y pues obviamente va a suceder algo. Sí, claro que sí, inmediatamente vemos ahora qué va a suceder. Ha quedado tendido en el suelo una Amnesia que está buscando el apoyo de los aficionados. Este Amnesia está enloquecido con esa silla y se la va a estrellar duramente. Ha escapado de ese sillazo del mismo Amnesia. Ahí estamos viendo, José Daniels, cómo lo acaba de impactar. Ve duramente cómo le acaba de soltar ese sillazo. Arriba el cuadrilátero. Va a continuar esta lucha. Sí, señor. Amnesia. Estamos viendo cómo está siendo aclamado por el público. Está llegando desde muy lejos aquí a la arena Tonaltecas para imponer respeto. Para imponer esa seguridad que está demostrando ante las cámaras. Ahí estamos viendo cómo cambia de cámaras, José Daniels. Y rápidamente, una vez más, lo acaba de impactar. Tremendo impacto que acaba de hacer el mismo Amnesia. Inmediatamente lo va a tratar de castigar con ese sillazo. Nos están comunicando que el mismo Darko pues se encuentra muy mal. Se lo tuvieron que llevar vestidores. Y el mismo Perro de Guerra Junior se acaba de, decir que él se retira de la lucha. Esto se convierte en un mano a mano entre el mismo Amnesia y el mismo Vagabundo. Y vemos cómo lo trata de castigar el mismo Amnesia. Ahora sí, José Daniels, estamos viendo cómo Amnesia tiene la oportunidad de esta lucha. Inicia el conteo solamente 1-2 por parte de Simi. Pero ve cómo este hombre, este joven, está jugando con el mismo Vagabundo. Está jugando con el mismo Vagabundo. Mientras tanto, vamos a ver a qué va a pasar. El mismo Vagabundo está totalmente derretido. Está cansado, sudando el sudor de gota. Esto se ha convertido en un mano a mano. Se ha estrellado, se comió el esquinero. Vemos el mismo Amnesia inmediatamente cómo está tratando de llegar con esas patadas. El mismo Darko se encuentra un poquito mal de tobillo. El Perro de Guerra Junior, para que no ser 2-1, se acaba de retirar en esta lucha y se convierte en un mano a mano. Lo acabo de comentar otra vez. Ahí estamos viendo cómo Amnesia está buscando la manera de cómo aflojarle la máscara y quiere ver el rostro de Vagabundo. ¿Qué es lo que querrá hacer? No lo sabremos. Lo está pasando de costa a costa. Ahora sí, ese juego de cuerdas, la agilidad que saca Amnesia, ve cómo lo acaba de engañar. Lo acaba de engañar con ese golpe directamente en la cara. Vemos cómo Amnesia está tratando de llevar al mismo Vagabundo esquina a esquina, de costa a costa. Vemos ese balance que lo lleva ahí. Le da el pase al mismo Amnesia. Busca inmediatamente. Vemos el enganche que lo lleva hacia la lona. Se lleva la emoción del aficionado. El mismo Amnesia está buscando extravagantemente con esa Filomena. No lo deja entrar ni ingresar al mismo Vagabundo. Y el artículo espectacular del mismo Amnesia se llama la silla del dolor, directamente en la cabeza. Para el Vagabundo, se lo estrella en la cabeza. Ese impacto que le acaba de dar duramente con la de silla, José Daniels. Lo está tomando una vez más, lo está levantando. Al parecer ya lo va a culminar. Se está preparando, dice, se acabó. Y vamos a ver cómo lo lleva. Cuidado con la cabeza, la silla lo ha impactado, Factor. Factor, ahí estamos viendo cómo se acaba de caer encima de él. Inicia el conteo rápidamente, 1-2, dice 3. Y ahí estamos viendo. Sí, claro que sí, vamos a ver inmediatamente cómo Amnesia ha terminado con esta segunda caída de esta noche. Vamos a escuchar. No me gustó nada. Nada de nada, hijo de su puta madre. Acaba de decir palabras en la cámara Amnesia diciendo no me gustó. No sé a qué referencia el mismo Amnesia acaba de hacer hacia esta lucha. Yo tampoco no entendí, ¿eh? Yo tampoco no entendí a qué se refiere.
Y creo que sí, no sabíamos para qué se refería, pero vamos con la tercera caída, patada voladora al nuevo vagabundo, saca de circulación a la nueva Amnesia, listo para volar, ¡qué tope se avienta el nuevo vagabundo hacia Amnesia! Cuidado, atención al público, ahí estamos viendo cómo acaba de impactar duramente, los luchadores están tendidos ahí, cerca de los aficionados, ahí estamos viendo cómo se están incorporando una vez más. Y estamos viendo cómo se están subiendo al cuadrilátero una vez más. Atención, atención, porque estamos viendo cómo rápidamente, ya con esas patadas, pero error, equivocación, es lo peor que pudo hacer. El vagabundo está, se está arrepintiendo de sus errores, pero ve cómo tan solo me acabo de caer la boca. ¿Cómo lo está sosteniendo con estas alas de ángel? Tremenda alas de ángel, está castigando, vagabundo. Está tratando de buscar la salida con ese movimiento. Lo trata de llevarse a la lona, rompe el movimiento del nuevo vagabundo. Amnesia se está tratando de incorporar en esta lucha. Mientras tanto, vamos a ver a dónde va a llevar, a dónde va para este mano a mano. Lo lleva con el requetazo duramente en el pecho para el nuevo vagabundo. Este vagabundo se acaba de doblegar con el primer raquetazo que le acaba de soltar. Esperemos ver que se dé este duelo de raquetazos, pero no. Ahí estamos viendo cómo lo está levantando y lo deposita en el centro del cuadrilátero con esas alas de hada. Ahí estamos viendo cómo le lleva con esas estacas. Está tomando altura. Está tomando altura, José Daniel. Se está apuntando. Se prepara. Analiza. Sale con esa plancha. Y lo recibe duramente el mismo vagabundo. Inicia el conteo. 1, 2, dice 3. Y así, nomás. Así es como termina esta tercera caída del mismo Amnesia. Así terminó el mismo vagabundo. Mano a mano. Yamis, Yamis dice: saludos, muchachos. Saludos, saludos. Un fuerte abrazo que nos está acompañando esta noche. Y pues ahora sí que vamos a ver si hay algunas palabras, algunas entrevistas, ¿verdad? Más adelante tendremos más entrevistas. Vamos a ver inmediatamente también a una persona que nos está viendo, Supermecánica, que también nos está viendo. Vemos cómo la Amnesia se sienta a gusto, tranquilito. Yo no me cansé, respiro relajado. Creo que mano a mano el vagabundo le trajo